ves a tu papá? ¿Cómo ves, mijo? ¿Me estás inspeccionando bien? Ya llegamos de. Fuimos al pueblo a lavar unas cosas y aparte a llevar al perro al veterinario porque una vez se pelearon el Zeus y el perro de allá de los patrones y traía una bolilla aquí. Entonces estábamos como asustadillos porque dijimos, no, pues qué será, por qué será malo, será un tumor o algo, no es una infección y pues se va a morir. Entonces fuimos a ver cómo que lo checaran y ya lo checaron y pues dijeron que no era nada grave, que poco a poco se le iba a ir bajando y todo eso, y ya dijimos, ah, bueno, así déjalo, ya si lo ves como que ya no come o que ya pues le duele o ya no es lo mismo movimiento de antes, pues lo traes y ya vemos qué hacemos. Ah, bueno, y ya pues salió de shows ahí. Aparte, fuimos a comprar unas cosas, un aceite para la camioneta porque también ya le hacía falta. Y ya, creo que nomás a eso fuimos. Y ya llegamos y ya el morro empieza a comer. ¿A quién estás viendo? Borracho. Ahí se le ve el ojo medio azul. Déjalo como. Chismoso. Y ya pues todo bien hasta ahorita. ¿Todo bien? No ha pasado nada malo. Así que. Pues en eso estamos, ahí quedamos. Vamos a ver si seguimos grabando. Ya casi nos vamos en este domingo, hoy es martes. Martes 10. 16. 16. 10 o 16. 10 o 16, ¿qué tanto es una semana? Es que a mí se pasan las semanas rápido. El martes 16, ya el domingo nos vamos a Wisconsin a visitar al papá de Craig. Y va a haber internet. Entonces, vamos a poder estar en el Face, cualquier pregunta que quieran, algo que. Si estoy casado, pues no estoy casado. Si tengo un bebé, no lo tengo. ¿Hoy? Un hombre soltero y sin compromiso. Se acaba de negar. Entonces, pues vamos a estar grabando algunas cosillas, así que nos vemos pronto. Hoy es viernes y según eso, que hay una tormenta que va a llegar a nuestra casa, así que nos venimos acá con la casa de unos amigos, bueno, vamos hacia su casa, porque como según se iba a tapar el puente de la casa, pues no íbamos a poder salir mañana a la iglesia. Y como va a haber un programa especial de música y nos toca dar unos especiales, entonces pues vamos a pasar hoy y esta noche acá con nuestros amigos. Y ya mañana nos vamos a la iglesia y ya en la tarde regresamos a la casa a ver si ya está destapado el puente. Así que vamos a ver cómo nos va este día y aquí ya tenemos un bebé dormido con su abuelita. Y allá Benny y Esther manejando. Bueno, Benny manejando y Esther ahí. Y yo. Y que si hacemos algo divertido hoy, pues ahí les avisamos. Y gracias a todos y saludos a todos. ¿Este es el bebé? Ay, mira sus caritas.
sábado, antes del Día del Padre, y aquí en la iglesia regalan cosas, y es prácticamente, bueno, esto se los enseño bien, prácticamente mi primer regalo del Día del Padre. Otro, el primerito regalo fue el de mi esposa. Pero adivinen qué me regaló. A ver si se escucha. Adivinen qué. Pongan ahí en las descripciones y ya vemos si le atinaron o no. En los comentarios. No, se creen. Me regaló una laptop. Si de por sí no te oye. Me regaló una laptop. Bueno, dice que sí puedo hablar, pero tú ya me entendieron. Pues me regaló una laptop Touch. Está chido. Bueno, ya la pagué, pero ella me la regaló. ¿Por qué la pagaste tú? Tu dinero está en el banco. Pero está bien, de todo. Ella me la regaló con su propio dinero. Ganó 300 dólares. Está sentado, ¿no? Pero bueno, mañana es Día del Padre, pero mañana voy a estar viajando a Wisconsin, así que me lo voy a pasar chido. Bien, lo que acaban de ver hace rato son... Espérate, está con Zoom. Los que acaban de ver hace rato, pues son unos especiales que hoy tocó, pues como ya sabían, el sábado de música. Y estuvo chido. Ya estamos en la casa de una hermana que nos invitó aquí a pasar el rato. Y está chido, ya nada más que el frijolito y sus ideas. Son tantas que hasta salen por la cola. Bien cagado el morro. Y ahí está meditando, ahí también está siguiendo. Está todavía cagándose ahí. ¿Verdad? Saludos a la banda. ¿Qué onda, morros? Eso, así me obedece como soy su padre. Hoy. Y pues ya lo va a cambiar su mami. La más guapa. Pero es que está haciendo la... Ay, no cámaras, por favor. La pose. Eso. Saludos a todos. Saludos a mi tío Jesse y a mi tío Peque. A mi abuela y a mi abuelo. A mis viejitos, dile saludos a mis viejitos. Eso. Ya no quiero que me graben, estoy encuerado. Para cuando tengas unos 20 años, poner un video ahí. ¿Quieren ver a Caleb encuerado? Ahí está. Se va a reír. Ay, qué bonita sonrisa. Ay, ya cámbialo, no manches, huele bien jodido. Sí, salió.